Buenas tardes. Buenas. Ok, entonces, vamos a ver. Hoy prácticamente la reunión consiste en explicarles o darles sugerencias sobre cómo terminar de prepararse para el examen. Entonces, vamos a ver. Hoy es 26, solo para tenerlo por ahí. Y pues bueno, como ustedes podrán haber notado durante todo este parcial, pues básicamente hemos estado viendo una cantidad considerablemente grande de diferentes tópicos. Empezamos pues prácticamente resolviendo cómo construir métodos para resolver problemas de valor inicial. Y en la segunda parte analizamos cómo construir métodos para resolver problemas de valor en la frontera. Entonces, dentro de la parte de problemas de valor inicial, había una serie de pasos, de los cuales el que más se presta para, o los que más se prestan para ser sujetos a evaluación, son el análisis entre el paso 2 y 3, voy a decirlo así, porque en esa, bueno, de hecho, el paso 2 es solamente la elección de la fórmula, en realidad es en el paso 4 donde realmente hacemos análisis, que es cuando, bueno, entre 3 y 4 vamos a decir, porque entre 3 y 4 lo que sucede es que desaparece el término de truncamiento y por lo tanto se produce una aproximación. Entonces, en ese paso de 3 al 4, pues hay análisis que se puede hacer y vamos a resolver un pequeño ejercicio para encaminarnos en esa idea. Y la otra, pues, es el paso 5, que es parte crucial de la teoría, el cual, pues, es la determinación de la A estabilidad de un método. Entonces, de eso solo recuerden que es aplicar el problema de valor, el método del problema de valor inicial a este problema de aquí. Entonces, asegúrense de haber demostrado por lo menos que los métodos usuales, los métodos con los que se mostraban en una tabla, no necesariamente los que vimos en clase, porque en clase solo vimos unos cuantos, pero sí que todos los métodos que aparecían en una tabla en el capítulo 1, pues le sepan calcular o sepan hacer el o demostrar si son A estables, si son condicionalmente A estables, y si no, y si son condicionalmente A estables, habría que analizar a ver si se puede determinar una región en la que haya A estabilidad. Entonces, a ver, creo que a ver si la tengo por aquí. Permítanme. Serían estos. Estos métodos son los que, esos por seguro ya debían haber comprobado cuáles son A estables y cuáles son condicionalmente A estables y cuáles son inestables. Aunque aquí lo dice, ¿verdad? Aquí dice cuál es cada uno, pero demostrarlo. Entonces, aquí dice que el run ejecuta clásico es condicionalmente A estable, entonces habría que comprobarlo. Saber comprobarlo, que ya lo hice y toma su tiempo, así que no es un problema directo. Igual el método de Heun, pues también toma su tiempito, aunque es menos porque solo hay dos, pero también se puede determinar si es que es condicionalmente estable. Entonces, eso por un lado, y con los demás métodos también. Ok. A ver. Para la relación de recurrencia en estos últimos dos, en general de los métodos de run ejecuta, pues la sugerencia que les puedo hacer es que primero calculen los K. Por ejemplo, el K1 sería K por menos RY J.
ahí que calculen el K2, que les quedaría K por, a ver, sería menos R, YJ, más K1, que es menos KR, YJ. A ver, así. E irlo simplificando en este paso. Por ejemplo, aquí quedaría menos KR, YJ. Y el otro sería, a ver, quedaría más KR cuadrado por YJ. Entonces quedaría aquí YJ y sería KR cuadrado menos KR. Y este de acá arriba también se puede dejar como menos KR YJ. Entonces ven que después acá arriba lo que tienen que hacer es el Y sub J más 1 sería YJ más todo esto. Y la clave aquí está en dejar de factor común este YJ. Para que luego les quede YJ más 1 igual a algo que se les va a reducir en términos de R y K. Voy a ponerle M de R y K. Que en sí es una constante porque K y R son constantes, pero es solo para decir que es una expresión que depende de R y K. Entonces, esto por YJ. Y pues esta relación de recurrencia se resuelve fácilmente porque es una recurrencia geométrica. Entonces, YJ sería alfa, que es la condición inicial, por M de R y K a la J. De ahí, si queda en términos, por ejemplo, del J y el J menos 1, pues hay que utilizar ¿cómo se llama? Esta técnica que les mostré en un ejercicio, en el cual si queda, por ejemplo, una recurrencia, algo así, que es sub J más 1, igual a alfa, no, alfa no, porque esa es la condición inicial, igual a AJ por Y sub J más BJ por Y sub J, aunque esto es, a ver, esto no necesariamente depende de J. O sea, el A y el B no necesariamente dependen de J. Entonces, así. Este es el mejor de los casos. Tenemos coeficientes constantes y pues aquí simplemente basta suponer la solución Y sub J igual a Y a la J. O para ponerlo diferente, simplemente sería R a la J. No, R no, porque R es el de esta solución, sino en S a la J. Entonces suponemos esta solución y al final aquí nos va a quedar una cuadrática, porque vamos a tener S a la J más 1 igual a alfa S a la J más B S a la J menos 1. Dividimos entre S a la J menos 1 y pues nos queda una cuadrática en la cual podemos resolver. Otra posibilidad, de repente ampliándolo, podría ser que también tenga un C, Y sub J menos 2, y ahí habría que resolver una cúbica. Entonces, esas podrían ser variaciones que podrían no necesariamente complicar el problema. Todo va a depender de qué tan sencillo quede resolver la cuadrática, cúbica o el polinomio que quede aquí en general. Y pues al final, si de esto surgen tres soluciones, por ejemplo, S1, S2 y S3, pues solo hacemos una combinación lineal. Entonces tendríamos que Y sub J sería, a ver que me quedo sin variables, C1, S1 a la J, más C2, S2 a la J, más C3, S3 a la J. Y de ahí recuerden que todo esto era para determinar A estabilidad, así que buscamos que esto sea acotado. Entonces, si alguno de estos términos se dispara, es decir, es mayor que 1 y con la potencia se va a infinito, pues ya no sería A estable, pero si existen condiciones en las cuales los tres sean menores o iguales que 1, pues el método sería condicionalmente A estable. Entonces, a manera de repaso y al mismo tiempo respondiendo un poco la pregunta, pues esas podrían ser las recomendaciones y también un poquito de repaso del tema. Listo. Ahora, ¿de aquí qué más?
Pues permítanme que tengo unos apuntitos hechos por aquí. A ver, estos eran dentro de la parte de métodos de o que surgen a partir de derivadas. De ahí con los métodos que surgen a partir de integrales, pues no eran muy complejos. También se les puede analizar una estabilidad, de hecho, o el método del trapecio. Se le puede aplicar una estabilidad también. Pero de estos, les recomiendo o revisar, o sea, que no se les olvide para que si les aparece en examen no les sea sorpresa. De dónde surgen los métodos de Adam, de Adams, y especialmente lo de Adams, Bashford. A ver, permítanme que, ¿dónde está el nombre? Mejor lo googleo y ahí va a salir. Adams Bashford. Así es. Bashford y lo de Adams Multon. Solo para que recuerden de dónde sale, por si les toca hacer un problema de cada uno o de alguno de ellos, pues que sepan más o menos qué hay que hacer. Igual, si les sale un problema de estos, si son de los que son pensados, pues ahí se les diría cómo hacerlo. No es que con el nombre se van a guiar. Aquí yo les doy el nombre para que ustedes tomen una referencia y pues los puedan leer y recordar más o menos y tenerlos presentes. Por cierto, y ahí entre líneas en eso que dije, en todo eso que dije, pues les estoy diciendo que van a haber preguntas que puede ser que les salgan a unos y a otros no. Entonces, van a haber un gran banco de preguntas y pues de ahí a alguno le va a tocar alguno, a alguno le va a tocar otro. Y pues eso solo como, porque básicamente ya lo dije. Y de ahí. Ok, no descuiden, porque como les digo, hay algunas preguntas que les van a salir y otras puede que no. No descuiden el, ¿cómo se llama? Lo de los métodos simplécticos. De estos métodos simplécticos hay un teorema y pues tengo un ejercicio bien, un ejercicio que puede salir de esos. Entonces, de ahí pueden, solamente ténganlo en cuenta con la teoría para que no lo tengan que estar rebuscando, sino que ya lo tengan un poco la lectura procesada. Ok, con respecto al número de ejercicios, todavía no me termino de decidir, pero siento que podrían ser entre 4 y 6. O sea, 4 en el mejor de los casos sería y 6 en el peor. Todo va a depender si al final pongo 2 o 3 por cada uno de estos. Eso es en sí prácticamente la duda todavía, si pongo solo 2 de cada uno o 3 de cada uno. Y con los problemas de valor en la frontera, pues de aquí el resumen que podríamos tener es que prácticamente recuerden que los esquemas de diferencia finitas llevan a sistemas de sistemas matriciales, voy a llamar. Sistemas de ecuaciones lineales que resolvíamos en forma de matrices. Entonces, la teoría de matrices que vimos alrededor de diferencias finitas puede ser un tópico de estudio en el examen. El examen, por cierto, viene eminentemente teórico, es decir, no van a hacer falta realizar iteraciones en MATLAB o algo por el estilo, o hacer gráficas de errores o algo por el estilo, cosa que si se piden algunos ejercicios de tarea, entonces en el examen no va a hacer falta, más que todo por la cuestión de tiempo. Y pues eso, el examen va a ser de, o las preguntas del examen van a ir más orientadas a uno,
aplicación de la teoría a problemas específicos, o dos, extensión de la teoría y algunas situaciones que no hemos explorado del todo en clase, pero que hemos cubierto lo necesario para poderlo desarrollar. Entonces, eso con respecto a la temática del examen, para que se vayan preparados, de saber que no van a tener que no va a hacer falta tener listo MATLAB, Octave o cualquier otro o en cualquier otro programa. O Python o matemática o cualquiera de esos. Va a ser prácticamente teórico. Ok. De problemas de dolor en la frontera. Hay una cosita más que les quería comentar. Ah, sí, de esto. Pues vamos a darle una mirada también a los métodos de coloca de los métodos de residuales. Tanto al método de colocación como al método de mínimos cuadrados. Entonces, estos están siendo considerados. De aquí, lo que no estoy considerando en esta parte de problemas de la frontera, no es para que no lo estudien, porque siempre es importante, sino para que no lo tengan en cuenta como principal en la evaluación, es el análisis de error que hicimos en los métodos de diferencia finitas para los sistemas matriciales. El análisis del error como tal no va a ser un tópico principal de examen, pero sí las propiedades matriciales de diferencias finitas, eso sí lo vamos a necesitar o posiblemente salga en un que otro ejercicio. Entonces, de estos métodos residuales, y pónganle un ojo. De esta parte puede ser uno de los problemas que prácticamente va a ir fijos, problema de métodos residuales. Entonces ténganle un ojo ahí puesto. Y es posible, aunque de esto creo que solo voy a dejar un ejercicio de esto por si de repente sale, pero es posible que salga algo de los métodos de disparo. Como les digo, las preguntas no van a ser colocadas, perdón, de disparo es la cosa. Las preguntas van a ser colocadas de forma aleatoria dentro de algunas categorías que tengo yo listas. Pero de los métodos de disparo solamente pienso colocar uno y si me animo, dos ejercicios en esa lista de posibilidades. Así que esto puede llegar a salir también, pero hasta cierto punto. Entonces, vamos a ver si se me queda algo. Okay. Creo que no se me queda nada con respecto al resumen que quería. Ok. De los metas, sí, esa es una parte que podría llegar a salir de los métodos conservativos y el LeapFrog. LeapFrog prácticamente no va a ser un tema de evaluación porque el método LeapFrog es básicamente el método que motiva la necesidad de estudiar estabilidad, porque el método LeapFrog es el primer método que se estudia, el cual es consistente, eso es que el error de truncamiento tiende a cero, pero no es, o mejor dicho, es inestable en todo, para todo valor de R en este problema. Entonces, de ese método LeapFrog no va a hacer falta porque es más que todo un ejemplo ilustrativo para ese concepto, pero de los métodos conservativos, bueno, de hecho, los métodos simplécticos están relacionados por ahí, pero ya les digo en qué medida pienso evaluarlo. A ver. Okay.
No, de la parte de métodos conservativos, me centré principalmente en los métodos simplécticos. No hay nada que sea propiamente conservativo. Es más que todo la parte de métodos simplécticos que están dentro del tema de métodos conservativos, el cual voy a estar evaluando. Entonces, esto es como el mapa, por decirlo así, de lo que consideré para la elaboración del examen. Que por cierto, solo este es comentario extra. Ha sido de los exámenes que más complicado se me ha hecho realizar. No porque el examen sea difícil, sino en la selección, porque tuve que considerar todo lo visto, analizar lo más importante de todo eso y luego ponerlo en un solo examen. La verdad, es un examen con bastante pensamiento, no solamente puesto a la ligera. Entonces, el examen también está hecho de la forma que más me gustan a mí, que es que el mismo examen utilice los conocimientos que uno debería de tener y en la misma solución del examen uno amplíe lo que sabe. Okay. A ver, del examen, pues perdón, mejor dicho, de la tarea. Es posible que tome uno que otro ejercicio en la lista de posibilidades, pero no fueron lo principal, porque en la tarea hay varios ejercicios que sí son de realizar iteraciones y todo eso, así que esos ejercicios definitivamente no están considerados para el examen, pero sí puede ser posible que uno que otro ejercicio aparezca en la lista. Así que diría yo que con un, vamos a ver, diría yo que aproximadamente un 30% del examen, de la tarea podría salir como una posibilidad de ejercicio de examen. Así que, vamos a ver. Sí, más o menos un 30% de la tarea. Sí, más o menos un 30%. Ok, entonces aquí quiero resolver un ejercicio de la tarea. Y bueno, es el único con el que les voy a dar ayuda porque si es algo un poquito rebuscado, tampoco imposible, pero sí algo rebuscado, y es el 1D. Perdón, el 1.2D es la cosa, 1.2D. Entonces, en el que se pide determinar el error de truncamiento de todo esto. De este método. Y sub J más 1 igual a Y sub J más K por F evaluado en todo esto de aquí. Okay, entonces, la cuestión aquí va de la siguiente forma. Nosotros hacemos o expandimos este término en serie de Taylor y pues básicamente nos queda Y sub J. Bueno, vamos a hacerlo con todo. Sería así. Y pues quedaría Y evaluado en T sub J. Más sería K por F evaluado en T sub J y E sub J porque es la primera derivada. Más un término O de K cuadrado que sería Y cuadrado más, perdón, Y cuadrado entre 2 por la segunda derivada evaluada en T sub J. Básicamente un término O de K cuadrado y los demás. Todo esto, con los puntos suspensivos, forman el término O de K cuadrado. Pero bien, ahora la cuestión aquí está en que solamente esta expansión no es suficiente para determinar el error de truncamiento, dado que sí tenemos el Y sub J más 1 igual a Y de T sub J, que se reemplazaría por este, y más K por F de T
sub J y es sub J, pero aquí no tenemos eso, tenemos todo esto de aquí. Aquí lo que hay que hacer es una expansión en serie de Taylor de la función f, pero la función f está en dos dimensiones, así que, mejor dicho, está en dos variables. Así que hay que hacer una expansión en serie de Taylor en dos variables. Entonces, pero antes hay que arreglar un poquito este término. Porque este alfa, y sub j más 1 menos alfa, y sub j más 1, es preferible que lo escribamos sumando y restando un y sub j. Para escribir esto de la siguiente forma, y sub j más 1 menos alfa, y sub j menos 1, menos y sub j. Entonces, le tomo primero grupo estos dos y le saco el factor común menos para que quede 1 menos alfa y luego lo saco con factor común ese 1 menos alfa. Ok, entonces, ven que esto es lo mismo del que lo que está aquí. Entonces, con esto, pues nosotros vamos a expandir en serie de Taylor esta expresión. Es 1 menos alfa acá. Y la otra variable es y sub j más 1 menos alfa. Y sub j. A ver, pero este no es menos 1, este es más 1. Más 1 menos y sub j. Entonces, ¿cómo la expansión en serie de Taylor? En dos variables. Pues el primero es f en t sub j, y sub j. De ahí, los términos de la primera derivada. Serían, a ver, la primera derivada respecto a t sería entonces 1 menos alfa k por la parcial de f con respecto a t, evaluada en t sub j y sub j. Ahora, el término de la primera derivada, pero con respecto a y, sería 1 menos alfa por esto, por la parcial de f con respecto a y, evaluada en t sub j, y sub j, y de ahí van los términos de la segunda derivada, tercera derivada, y así. Pero eso lo voy a colocar solo como un término o de k cuadrado. Bueno, en sí sería, técnicamente sería, no un o de k cuadrado, sino un. Vamos a ver. Es que los términos con derivada y. Es que, bueno, los términos con la primera derivada respecto a t van a ser o de k cuadrado a partir de ahí. Solo que, y por cierto, aquí también van derivadas cruzadas. O sea, los términos de segunda derivada sería la segunda derivada respecto a t, la segunda derivada respecto a y y las derivadas cruzadas, la de, con respecto a t y con respecto a y. Y en la tercera también son todas las terceras derivadas. Entonces, expresar el término del error es un poco complejo, pero sucede una cosa. Es que este y sub j más 1 menos y sub j, esto es un término o de k. ¿Por qué? Bueno, esto es prácticamente, bueno, antes de esto, de aquí arriba, yo lo puedo determinar. Yo hago la resta, y de sub j menos 1 menos y sub j, que en sí es esta misma representación como tal. Entonces, me quedaría igual a k por f de esto más k cuadrado por lo demás, así que es un término o de k cuadrado. Perdón, o de k. Este es un término o de k. Y la cuestión es que las segundas derivadas van a tener o este término que contiene acá o este término que es o de k. Entonces, si yo los multiplico, ya sea o de k por o de k o k por o de k o k cuadrado directamente,
Entonces, igualmente voy a tener en los tres casos un o de k cuadrado. Y en las terceras derivadas, pues voy a tener pues, los términos o de k multiplicándose con algunos, tal vez, o de k. Perdón, con algunos términos k. Entonces, los siguientes, las terceras derivadas, van a ser términos o de k cubo. Entonces, no sé si me explico o quieren que lo desarrolle, pero creo que básicamente con entender que esto es O de K y que luego van a ir multiplicaciones de términos como este o términos como este, entonces que al final de cuentas va a quedar la potencia de la misma potencia que la derivada. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener términos O de K cuadrado. Ok. Entonces, con esto desarrollado, veamos que, a ver, para este método que está expresado aquí, voy a sustituir tanto el y sub j más 1 como el término de f. Entonces voy a tener y sub j más k f de t sub j y sub j a ver, sí. Y esto debe de ser igual a y sub j más k por todo esto. F en t sub j y sub j más 1 menos alfa k la parcial de f con respecto a t en t sub j y sub j más 1 menos alfa por esta diferencia por la parcial de f con respecto a y en t sub j y sub j. Y por cierto, aquí omití el término o de k. Esto no era. Entonces aquí tenemos el término O de K cuadrado. Y esto nos tiene que dar igual a esto otro. Y aquí hay un O de K cuadrado acá adentro. Así. Entonces, hacemos o expandimos la multiplicación de k por estos, y tenemos y sub j más k, f de t sub j, y sub j, más el término o de k cuadrado, igual a y sub j más k, f de t sub j, y sub j, más 1 menos alfa, k cuadrado. Y permítanme. Ok. Por la parcial de f con respecto a t en t sub j y sub j. Y aquí vamos a cambiar este término y menos y más 1 menos yj. Lo vamos a cambiar por, utilizando la misma expresión de la serie de Taylor para y sub j más 1, pues va a ser k por f de t sub j y sub j más un término o de k cuadrado. Y por la parcial de f con respecto a y, evaluado en t sub j y sub j. Y a ver, y todo esto va multiplicado por k, porque ya estoy multiplicando la k de aquí afuera. Y va a quedar entonces más un término o de k a la 3. Ok, entonces, ¿de aquí qué nos falta? Bueno, ya vimos que los primeros términos pues se cancelan, o sea, prácticamente en los primeros términos cumple. Y de ahí tenemos este término o de k cuadrado aquí.
que pues ese simplemente lo vamos a dejar ahí por mientras. Y pues tenemos 1 menos alfa k cuadrado. Y a ver, fíjense en lo siguiente. Yo tengo este término 1 menos alfa k cuadrado por esta parcial y aquí voy a tener 1 menos alfa por k cuadrado por esta otra parcial. Pero resulta que si yo saco de factor común 1 menos alfa k cuadrado, voy a tener la parcial de f respecto a t más la parcial de f con respecto a y por f, pero esta f es la derivada de y con respecto a t. Y voy a tener un término o de k cubo. Entonces, porque es o de k cuadrado multiplicado por este o de k, entonces queda o de k cubo y este término pues es solamente la derivada. Entonces, no tiene el término k ahí adentro. Y si le sumo con este otro término o de k cubo, pues queda solamente un término o de k cubo. Y pues al final de cuentas, este o de k cuadrado que nos queda de este lado, en sí sería 1 menos alfa k cuadrado, y esto no es otra cosa que la derivada total de f con respecto a t. Entonces, al final de cuentas, la cuestión es que este lado derecho, este es un término o de k cuadrado también, y es lo que nosotros queríamos, que al final el término de truncamiento, pues, va a quedar o de k cuadrado. Entonces, técnicamente, vamos a ver. Podríamos haber sustituido este o de k cuadrado aquí. Perdón, este o de k cuadrado de aquí. Podemos haberlo sustituido por simplemente el error de truncamiento. Y seguiría siendo todo esto válido, porque al final de cuentas no lo modificamos. Ok. Entonces aquí al final nos queda un término de truncamiento o un error de truncamiento o de k cuadrado, aunque de hecho, a ver, esto debe de ser k por el error de truncamiento. Entonces, k por el error de truncamiento, que es el que estamos colocando aquí, debe de ser o de k cuadrado, entonces el error de truncamiento es o de k. Entonces, el método es consistente. Y en la ecuación anterior a 1 menos alfa k cuadrado, la derivada de f respecto de t, ¿qué pasa? Es cero. ¿Este término de aquí o cuál? Sí, todo ese, desde 1 menos alfa hasta esa derivada. Ah, no, lo que pasa es que este es un término de. Este es un término O de K cuadrado. Y pues entre un término O de K cuadrado y O de K cubo, pues queda el de, ¿cómo se llama? El de menor exponente. Dado que lo que queremos es que quede el número más grande y al ser K un tamaño de paso que usualmente es menor que 1, queda el exponente más pequeño. Entonces es la suma de este K cuadrado con este O de K cubo lo que deja un O de K cuadrado. Ah, okay. ¿Ok? Y ¿Sí? una duda. Dígame. Tiene que ser O de K para que el método sea consistente. No, para que el método sea consistente, basta con que tau sub j vaya o tienda a cero cuando k tienda a cero. Entonces, de hecho, O de K es el, por decirlo así, es el término más grande con el cual el método sigue siendo consistente. Por ejemplo, un término O de K cuadrado, si nos hubiese quedado aquí K a la 3 y el T sub J hubiese quedado O de K cuadrado, también tendería 0. Entonces, también sería consistente. Entonces, prácticamente es esto. Esto es la consistencia.
Una pregunta, ¿podría ser el D del 1.10? A ver. Inciso E. Hacer el, ¿cuál del 1.10? Inciso B. Inciso B, a ver. Dice, sustituimos y de t en 1.63, o sea, expandimos el resultado para acá pequeño, usando la parte A. Ok. A ver. Bueno, de hecho, en ese ejercicio 1.10 utilizan la misma expansión en serie de Taylor de dos variables que hago aquí, por cierto. Ok, pero vamos a ver. Dice que en 1.63. Ajá, ¿qué es esto? Y que después muestre que. Vamos a ver. O Ah, más que okay. nada, más que nada sería lo de la región de estabilidad, que eso sí no me quedó. Ah, ok, no, es que yo le había escuchado el B, entonces estaba analizando el B, ya entendí, y era el D. Ok, es que del B solamente le iba a comentar de que para demostrar que es el mejor error de truncamiento, pues bastaba con ir buscando cómo cancelar la mayor cantidad de términos con, por ejemplo, cancelar el O de K, que se cancele o que se elimine el O de K cuadrado y así. Pero no, era el inciso D. Entonces vamos a ver. Dice, hay una constante indeterminada en la parte B. ¿Puede esta constante determinar cómo encontrar los valores que produzcan una mayor región de estabilidad? Ok. A ver, no punto. Vamos a ver. Entonces, la ecuación 1.63 es esta. Entonces, tenemos unas condiciones para A alfa y B, que son estas. Tenemos que A más B es 1, que beta es igual a alfa, y que 2B por alfa es igual a 1 también. Y pues aquí, como tenemos solo tres ecuaciones, hay una variable que queda libre. Entonces, lo que nos pide el problema es ver si nosotros podemos ampliar lo más posible la región de estabilidad. Entonces, primero determinemos la región de estabilidad. Para eso, pues hay que aplicarle este método al problema y igual a menos ry, y tendríamos que y sub j más 1 es y sub j más k por, a ver, sería a por, bueno, sería menos ary j más b por menos RY, menos RB, mejor dicho, Y sub J, más beta K, F sub J, o sea, menos RYJ. Entonces tendríamos así, quedaría menos ARKYJ.
menos BRK GJ. Y tendríamos, a ver, tendríamos más B beta RK cuadrado. Tenemos un R aquí, un R aquí, un K aquí y un K afuera. Y sería Y sub J nada más. Entonces el Y sub J más 1 nos quedaría, tomando factor común Y sub J, sería 1 menos A más B por RK más beta B, beta B, B beta, mejor dicho, RK cuadrado. Ok, y aquí lo que tenemos es, tenemos que A más B es 1, o sea, esto de aquí es 1, y dice aquí que B por alfa es un medio, y que alfa es igual a beta. Entonces aquí tenemos que esto es un medio. Entonces, Y sub J más 1, nos queda Y sub J igual a 1 menos RK más un medio de RK cuadrado. Ok. Y a partir de aquí, no hay que hacer, para responder la pregunta, no hay que hacer nada más. De aquí podemos argumentar ya de un solo que, como esto no depende de ninguna de las variables, que son estas, pues entonces, no, la variable que queda libre no va, no la podemos utilizar para controlar o para tener una región de estabilidad más grande. Que por cierto, la región de estabilidad sería simplemente ver que esto sea menor que 1 en valor absoluto. O sea, la región de estabilidad son todos los valores de K para los cuales se cumple esto. Esa es la región de estabilidad. Todos los valores de K para los cuales se cumple esto. Y pues como esto no depende de ninguna de las variables del método de Runge-Kutta, pues no vamos a poder utilizarlo para mejorar la región. Entonces así eso respondería ese inciso D. Sí, Link, sí lo responde. Esta desigualdad de la región siempre va a ser menor o igual. Sí, va a ser menor o igual para determinar estabilidad. Sí, siempre va a ser menor o igual. Lo único que sucede es que si lo consideramos menor estricto que 1, además de estabilidad, vamos a tener que es, ¿cómo se llama? Que el sistema es, que el método es monótono. Porque entonces va a ser aparte, la solución, aparte de ser acotada, va a ser decreciente. Y entonces va a converger a, o bueno, va a ser absolutamente decreciente, porque en sí podría oscilar entre negativo y positivo, pero en valor absoluto va a ser una función decreciente y por lo tanto va a converger a cero, lo cual entonces lo hace monótono. Entonces, pero sí, para A estabilidad basta con que sea menor o igual. Para determinar si es monótono, quitámonos, o la región de monoticidad, monotonicidad, quise decir. Entonces, ahí sí le quitamos el igual, lo dejamos solo menor. Ok. Y pues bueno, eso básicamente. Vamos a ver. Es que creo que con eso mismo podemos resolver la pregunta E. Solo quiero ver porque ahí dice ejercicio 1.11. Entonces, bueno,
Creo que, vamos a ver. Ya que estamos con este ejemplo, Lee, que es un ejemplo, hacer el inciso B también. Bueno, con Probar la idea. con el inciso B, la idea que les decía es que prácticamente la idea sería algo como esto, algo como lo que hicimos aquí, perdón, algo como lo que hicimos acá, solamente que, pues, lo que hay que buscar, como pueden observar aquí, es intentar cancelar la mayor cantidad de términos que van a quedar en este lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo usted va colocando la expansión en serie de Taylor de Y sub J más 1. Entonces, este tiene varios términos aquí. La cuestión es que si usted logra cancelar este primer término, entonces le va a quedar O de K. Si cancela este segundo término, le va a quedar O de K cuadrado. Bueno, no el. Le va a quedar. O sea, el término de truncamiento siempre va a ser K, o mejor dicho. Para el error de truncamiento vamos a tener que considerar que lo que nos quede libre va a ser K por el error de truncamiento. Entonces, si cancelamos estos dos, nos vamos a tener un término O de K cuadrado, el cual va a ser igual a K por T sub J. Y si utilizamos las constantes que hay para cancelar, por ejemplo, este término O de K cuadrado, y agarramos el siguiente, que es el cúbico, entonces este término K por el error de truncamiento va a quedar cúbico, entonces el error de truncamiento quedaría O de K cuadrado. Pero básicamente sería eso, manipular las constantes que hay en esta ecuación. Porque al final, esto es muy parecido a lo que acabamos de hacer, simplemente que aquí tenemos alfa y beta aquí. Entonces, si nosotros tenemos que buscar cancelar los términos que tengan O de K, y para ello lo que hacemos es comparar. Comparamos el término que tiene K al lado izquierdo, lo comparamos con el término que tiene K al lado derecho. Porque recuerden que aquí esto va multiplicado por un K al lado derecho. Y sumado con un Y en T sub J. Entonces quedaría Y en T sub J más K por todo esto. Y pues la idea es ir igualando. Entonces ven que aquí esta F se va a cancelar porque queda multiplicada por K. Entonces queda K por F, que es lo mismo de la expansión en serie de Taylor que hicimos acá. K por F. Para el término cuadrático, entonces hay que comparar un medio de ella con esto de aquí. A ver, no, no es solo un medio, disculpen, es el. Sí, es este de aquí. Hay que compararlo con este otro. Y ahí hay que ir haciendo las comparaciones en sí. Entre la mayor cantidad de términos de la serie de Taylor de Y de sub J más 1 sean cancelados por este lado de la derecha, entre mayor sea esa cantidad de términos, pues vamos a encontrar el mejor orden. Entonces, esa sería la técnica ahí. Ir cancelando del exponente más pequeño al más grande que se pueda, utilizando estas variables y llegando a estas restricciones. Eso sería el consejo o sugerencia para ese ejercicio. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran aclarar. Ok, entonces, bueno, de ahí, dígame. Yo tengo una duda aquí en este, ahí donde estaba justamente ahorita el Y menos RY, cuando sustituye en el que está con la función de B, Ah, ok, sí. segunda,
No me pierdo en esa parte. Cuando sustituye el y, sería sustituirlo por r y sub j, ¿verdad? Sí, solo que aquí ¿Cuándo? este es la derivada. Aquí sí no lo puse. ¿Cuál? Este y es y prima. Ajá, sí. Entonces, y al final de cuentas, como es este el problema, lo que hacemos es sustituir f de t, y por menos ry. Entonces, cuando hablamos en algo aquí, simplemente tomamos la segunda componente porque es menos ry la función. Por eso que le queda este pk menos ry sub j y no Correcto. sustituye todo en solo. Correcto, porque es todo este. Entonces el y sub j es Ajá, este es donde estaba y perdido. el beta k es este. Y este f sub j es el mismo, pero evaluado en y sub j. Nada más. Ya. Bien, gracias. Listo. Ok. No sé si hay alguien más también con alguna pregunta o alguna duda. Bueno, entonces, espero que hayamos sacado provecho de esta sesión, de lo que se podía abordar, del resumen que hice de las partes más importantes. Se lo pongo aquí pues de nuevo por si lo quieren volver a ver o tomar captura o algo. Entonces, a ver qué se... Va a subir al grupo, ¿cómo se llama? Al canal de YouTube esto. Sí, lo voy a subir como repaso. Y creo que ahorita mismo se los puedo colocar. Okay, entonces, pues lo demás sería solamente eso. De ahí recuerden, solo si ya comprendieron a la completitud o medianamente aceptable la principal teoría de todo lo que vimos, pues lo del examen va a ser prácticamente utilizar esa teoría, ya sea de forma aplicada o de forma extendida. Igual que la extensión sigue siendo una aplicación, pero me refiero a, por ejemplo, poder aplicar el método de Bartlett, por ejemplo, que es parte de los métodos simplécticos, a un problema en específico y dejar el esquema hecho, pero sin resolver, porque no vamos a hacer iteraciones, pero dejar el esquema hecho podría ser una aplicación de las que digo yo que son aplicaciones, y una extensión sería de repente ver cómo modificar el método de Bartlett, aprovechando que estoy hablando de él nada más, pero cómo aplicarlo si cambiamos, por ejemplo, restricción en las condiciones iniciales o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué? Okay. No sé exactamente en qué parte que me piden que baje la pizarra. No sé si por acá. Con el esquema, se refería a los pasos, ¿verdad? No exactamente a los pasos, sino al esquema en diferencias finitas, es decir, la fórmula de diferencias finitas. Un esquema sería, por ejemplo, esto. Este sería el esquema de las diferencias finitas o la fórmula de diferencias finitas que queda al aplicar el método al problema. Un algoritmo. Sí, correcto. Al final de la pizarra le decía. Al final. No, okay. No terminaba de copiar. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Antes de que baje esa parte la pueda ampliar. Bueno, creo que salió un poquito tarde, pero no, dígame. La parte de arriba era para tomarle captura, para que apareciera todo lo que escribió. Ok, pero bueno, si quieren, ahorita en este rato puedo subirlo. Si ahorita es cuestión de que se cargue el video, o sea, que termine la sesión, que se convierta primero, que se cargue y lo subo. Creo que es cuestión de 20 minutos estaría. Sí, gracias. Entonces, para que aprovechemos el tiempo, porque así también ya nos dio la hora ahorita. Entonces, yo ahorita se lo subo. Una pregunta. ¿Sí? Esta fórmula de Taylor para, digamos, una función en dos variables, sí. ¿Dónde la podemos encontrar? Es que es complicado porque no, usualmente la fórmula que se encuentra está como bien, bien difusa a partir de los símbolos, porque es esta de aquí, porque si ustedes la buscan, pues seguramente van a encontrar eso mismo, pero de una forma más o un poco menos
sencilla de entender, pero vamos a ver. Pero bueno, creo que con esta de aquí, que le voy a colocar, que es para dos variables precisamente, pero de orden 3, o no, queda en negro. Entonces déjenme, les saco captura mejor. Chip window S. Sí. Ahí está. Este, por ejemplo, sería el polinomio de Taylor en dos variables de orden 3. Y ya con este creo que es más que suficiente, donde este punto, este vector A, simplemente es el vector en el que está basado. O sea, aquí X es el vector X1, X2 y X3. Y A aquí es donde estamos fijados. Pues sería sí, prácticamente... de cálculo 3, por así. Sí, correcto. A ver. Sí, este serían A0, A1, A1, A2 y A3. Y estos B son simplemente las diferencias. BJ sería el XJ menos AJ. Y así. Entonces ya creo que con esto creo que queda más claro. Sí, una pregunta les va a estar resolviendo dudas lo que queda para el examen. Pues va a estar un poquito complicado, pero yo voy a intentar resolver todo lo que pueda, pero dependiendo en sí del número de preguntas, se me puede hacer más o menos o más complicado. Por cierto, me comentan por mensaje que en el apéndice del libro está la expansión en serie de Taylor también, por si la quieren ver. Pero sí, si tienen alguna pregunta, me la pueden enviar y yo en el chance que tenga se la respondo. Aunque he de decir que seguramente tenga más chance en la noche pasada las 8. Pero igual, si ustedes me la envían a cualquier hora, pues yo la resuelvo en el rato que pueda. Bueno, entonces creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿verdad? Entonces ahorita voy a proceder a subir esto para que lo tengan a mano. Listo, entonces. Tengan feliz tarde. Bueno, mañana no creo que haga falta hacer una reunión de Zoom, pero igual vamos a estar pendientes y platicando por el grupo. Una duda, Lick, para lo que llamamos álgebra lineal. ¿Usted cree, usted mira posible que se mueva el examen para el sábado o el domingo? Ok, creo que sí se podría. Solamente voy a analizar que todo cuadre en este rato y les comento a las 3. Okay, está bien. ¿Listo? Feliz tarde. ¿Listo? Feliz tarde, nos vemos.